El Vélez Arfield de Luis Abrán humilló al Deportivo Cali. Apelando al orden defensivo, el cuadro argentino logró superar 5 a 1 a Deportivo Cali y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A los 22 minutos, Hanson robó el balón y con un fuerte disparo anotó el primero para Vélez. Con el resultado a su favor, el cuadro argentino defendió su portería. El delantero demostró que viene atravesando un buen momento y de cabeza amplió la ventaja. Palavecino a los 38 minutos, uno de los mejores jugadores de Cali, convirtió el descuento. Sin embargo, en la segunda mitad la historia fue distinta para los colombianos. Un centro permitió que Luis Abrán anotara el 3 a 1. Con la clasificación prácticamente en el bolsillo, Tarragona sentenció la goleada con un doblete. Vélez logró una importante clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Con este resultado, Vélez se clasifica a los cuartos de final de la Copa y espera a rival. Victoria de Boca en Brasil. Boca fue más contundente en la definición que Inter y se llevó una importantísima victoria para definir todo en la bombonera. En el primer tiempo, ambos atacaron y generaron peligro. La falta de precisión y contundencia. La falta de precisión y contundencia de ambos en el primer tiempo quedó en empate 0 a 0. En la segunda parte Boca fue superior en líneas generales y aprovechó errores defensivos del Inter. Después del primer gol, Boca fue mucho más superior e incluso pudo marcar el segundo. El sueño se terminó esta noche en el Estadio Nacional. Sport es Huancayo cayó por 2 a 0 ante Coquimbo unido en partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El rojo matador fue sorprendido en el arranque del partido, pues antes de cumplirse el minuto, Diego Vallejos venció el arco huancaíno con un taco de lujo. La acción, de inmediato, fue anulada por supuesto fuera de juego. No obstante, el árbitro, Augusto Aragón, recibió la indicación de parte del VAR. Luego de la revisión se pudo constatar que Vallejos estuvo habilitado por poco. Coquimbo Unido aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al minuto 80. Lautaro Palacios, por el sector izquierdo, se fabricó una tremenda jugada individual para el Coquimbo. Se sacó la marca de dos rivales del Huancayo y, ante la salida del portero Joel Pinto, decidió a placer. En la ida, ambas escuadras empataron sin goles. El equipo dirigido por Juan José Rivera con un fútbol superior, consiguió su histórica clasificación. Coquimbo ahora espera en cuartos de final al vencedor del cruce entre el Colombiano Junior y Unión La Calera de Chile.